Un minuto de noticias. 2:38 y la noticia del momento tiene que ver con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que ya está en territorio colombiano. Hace unos minutos acaba de aterrizar en la base aérea de Catam, donde se está reforzando toda la seguridad, y fue recibido, recordemos, en calidad de deportado por agentes de la Interpol. Allí en ese sitio se encuentra Ana María Celizana. Buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Pues a las 2:19 aterrizó el avión que trae varios deportados de Estados Unidos, entre ellos el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Hay que decir que la policía tiene todo un operativo para la salida de Mancuso hacia la cárcel La Picota. En este momento él está siendo trasladado para la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, aquí en la base militar de transporte aéreo en Catam, donde se le tomarán las huellas, se le hará el examen médico, pasará por migración y además se le hará la lectura de antecedentes, Valentina. Pues a esta hora se continúa también ese refuerzo de seguridad, no solo en inmediaciones del aeropuerto de Catam, sino también en la cárcel La Picota, donde se va a hacer, digamos, el control. Por ahora va a estar recluido mientras tanto. Incluso se está conociendo en este momento un comunicado desde la defensa y el equipo que está acompañando a Salvatore Mancuso en Colombia. Recordemos que él llega como gestor de paz, nombrado por el gobierno, y en este momento saludamos a Mateo Piñeros sobre ese pronunciamiento que se está dando desde el equipo de Salvatore Mancuso. Mateo, buenas tardes. Sí, señora Valentina, buenas tardes. El primer comunicado que emite Salvatore Mancuso desde Colombia. 2 páginas en las que se refiere a su proceso en la Justicia Especial para la Paz y también a su extradición que se dio hace ya 16 años hacia Estados Unidos. 2 mensajes importantes. Le dice al presidente Gustavo Petro: estamos listos, los comandantes de las AUC o excomandantes de las AUC, para instalar formalmente, tal y como usted lo anunció en su momento, la mesa técnica para el cierre definitivo de la negociación de Ralito. Este es un deber moral suyo y nuestro con la sociedad colombiana. Por otro lado, refiriéndose a su gestoría de paz, dice Salvatore Mancuso: me pongo a disposición tanto del gobierno como de las organizaciones armadas que buscan un diálogo con este, las autodefensas gaitanistas y las de la Sierra Nevada, para acompañar las conversaciones de paz que sean necesarias. Recordemos que estos 2 grupos que menciona Mancuso en este comunicado son justamente herederos del paramilitarismo y de las autodefensas que él comandó hasta los diálogos y el acuerdo de Ralito. Gracias, Mateo. Pues estaremos muy atentos entonces, no solo a cómo transcurre todo este protocolo de seguridad para gestionar el traslado de Salvatore Mancuso hasta la cárcel.